Llegamos de manera exclusiva a la Puerta del Malva porque hoy, exclusivamente hoy, nombran a Susana referente de la gente. Nos fuimos a correr a Susana y tenés una exclusiva que te vas a sorprender en Caiga Quien Caiga. ¿Cómo le va? Lo vengo a felicitar porque usted ha sido un precursor en esto de la testimonial. Sioni fue a buscar una Eva, pero usted ya tenía otra. No, claro, ¿qué Eva? ¿No es candidata a testimonial? Mi Eva no es candidata. ¿No se garantiza con esto Necochea y el planeta no, era? Necochea está garantizado. ¿Silium? Siempre ganamos ahí. En Silium vamos muy bien. ¿Quieren armar San Luis que se transforme en una suerte de Hollywood? ¿Eso es así? No, es ya Hollywood. Estamos ahí. O sea, todo de película y nada es verdad. La Susana ha recibido una distinción como referente. Hayan pensado en mí, realmente me conmueve. Está flaca, Susana. La verdad que tengo que reconocer. Una sola para el pelado, Susana, por favor. ¿Cómo está, Susana? ¿Dónde hacemos la exclusiva, Susana? Que acá no puedo. ¿Pero qué exclusiva? Si el Telefe es la exclusiva. Vamos, ¿y dónde trabajo yo? ¿Sabes? Estamos en Telefe, Susana. Susana, que te esperé 3 horas, por favor, Susana. ¿Dónde está la salida? Vamos a la calentera. No puedo soportar la derrota. ¡Susana! ¿Cómo me va a cortar el rostro de esta manera? Es tremendo. Susana, ¿cómo me...? Pero yo te corro. Vení, vení, vení. No seas mala, por Dios. Te esperé 3 horas. ¡Susana, pará, por favor! Y de acá nomás. Vamos hasta la casa, ¿eh? Vamos que la corremos, vamos que la corremos. Subí, subí, subí. Nos dejó de garpe y estamos indignados. La dieta de Ravena es todo mentira. Para mí se fue a comer a un lugar caro y nosotros acá dando vuelta por el Barrio Parque. Vamos a romper todo tipo de código. Y como esto es un barrio, en mi barrio se llamaba por el nombre. Así que vamos a empezar. Susana. Susana. ¿Pero vos cómo vas a abrir así con la inseguridad que hay? ¿Vos estás loca? No, porque te reconocí la voz. Solamente una bestia como vos puede golpear la puerta y pegar un grito. ¿Hay algún otro pelado en tu vida? No, no, pelado, sos el único. La primera vez que te corro por tu barrio, Susana. Bueno, aparte, parece... esto es un hit en Barrio Parque, no hay nadie, mirá. Pero... ¿sabes qué es buena? Sentado en el umbral de la... ¿Cuánto hace que la gente no se sienta en la puerta? Bueno. Vamos. Esta data es inédita. ¿Alguna vez hiciste una nota en la puerta de tu casa sentada? Pero mirá las cosas que me haces hacer. Oh. ¿Vos te das cuenta que vos sos un poco, no sé, me haces cosas espantosas? Te puedo, Susana. ¿Qué no asumís lo que te pasa? Bueno, ¿no? ¿Qué no asumimos lo que nos vos pasa? Vos te aprovechás de la buena energía que tenemos. Leí por ahí, no estamos en crisis, ¿te acuerdas que de repente? Te voy a decir una cosa para arrancar que te va a gustar. ¿Qué? En todos estos años, por ejemplo, te llevé una balanza. ¿Cuánto pesás, Susana? Ay, pues es que no sé, 68 o algo así. ¿Podemos chequearlo, Susana, es un segundo? No, ni en pedo. Pero antes prefiero la muerte. Sé que estuve mal. Te llevé bombones. ¿Ah, cuando estaba gorda? Bestia, me había olvidado. Te llevé los bombones con la caja vacía. Una caja de bombones de Caiga Quien Caiga, Susana. Bien, Susana, pasaste el desafío. Podés ver un dinosaurio vivo, pero los bombones no te pasa a nadie. Te diste cuenta al toque. La agarraste así y dijiste, está vacía. Obvio. Después te quise pesar con la balanza. Pero hoy te tengo que decir, ¿estás flaca? Sí, estoy flaca. No, el escenario dije, no me come, Susana. No te como harinas ni postres. Es la famosa frase de Susana, suspende los postres. Referente, Susana. ¿Qué sí. significa esto de referente? Para mí, un honor enorme. Yo, que la Asociación de Jóvenes Líderes me convoquen, como que me premien como referente. ¿Vos te sentís referente de la gente? Ahora hablemos en serio, ¿eh? ¿Te sentís un referente? Yo me siento por lo que me dice la gente, no es que yo lo sienta. ¿Cómo te viene este tiempo y tuviste todo este problema de la declaración, que es lógico, en caliente, la muerte de un ser querido, declaraste cosas, supongo que después las evaluaste? El que dije el día siguiente era lo de la pena de muerte. Yo tendría que haber dicho la pena de muerte en la cárcel. El que mata tiene que morir en la cárcel. Yo dije morir solo. Y que hablaste en caliente y que te faltó como... Sí, pero no me arrepiento de nada de lo que dije. Solamente eso que me faltó en la cárcel. Nada más. Lo demás lo sigo diciendo hoy y lo voy a decir hasta el día que me muera. Noté que estos 6 meses, te lo digo con todo respeto, te rascaste un poquitito. Claro, por supuesto. De un carajo. Nada. Repasemos. Claro, no, no. Repasemos. Mami, enero... Hice las tapas de las revistas, hice todas las notas y además la dirijo las revistas. No, de mi revista. Ya sé. ¿Quién estuvo en la presentación de tu revista? Vos. ¿Quién fue el ordinario que te preguntó quién es la señora que estaba con la foto de Susana? Ah, me había olvidado. Uy, la cagué. Uy. Sos un inepto, te voy a matar. No, pero estabas tan linda, que en un momento te dije, ¿es la linda de Susana o es otra linda? Oh. Estuve bien, ¿no? Me adapto rápido. Ay. Guarda, no, guarda, te rompo un anillo, esto no. Es un monoambiente, Susana. Después, bueno, estuve en Punta del Este, pero siempre, viste, con el teléfono y la gente que me va a ver y... Punta del Este, en un momento, te lo digo con respeto, mostraste de las tetitas. Ay, callate. No, lo vimos todos, Susana, muy bien, muy bien. Yo te juro, ya no
puedo ir más, que ese árbol le tengo que podar. Lo que pasa es que no es, que suben a un árbol, pero no es mi terreno. No me animo a ir a podarle al... ¿Por qué no un rifle, si no? Y listo. Me gustaría mucho tipo... No, no, pensá lo que estás diciendo, pensá. Después de las que ya dijiste, pensá. Corta, le doy a la cámara, al tic, al gordo que se sube siempre ahí. Detrás de la cámara está el tipo, Susana, la atraviesa. Por Dios. Bueno, balín. Febrero, marzo. Balín. Un balín. ¿En marzo qué hiciste? ¿En marzo lograste? No importa, pelado. Ya estuve. Ah, marzo te fuiste a Miami. Sí. Ahora es un quilombo, no vayas a Miami, viste que está todo el despelote de la gripe porcina. México. En Miami, ¿desinfectaste el monoambiente que tenés allá? Desinfecté. ¿Cómo es el monoambiente con Kitchenette o tiene cocina aparte? Nada, tiene cocina. El AMI 8 convertible. ¡Ay, por favor! El lunes 22:30, ¿qué vas a ver, Susana, en la tele? ¿A vos te voy a ver? Ay, por supuesto. 22:30. No sabés ni de qué programa soy, se cuse. Sí, sí. Hace un mes que la venimos rompiendo. Bueno, pues yo no estaba, yo llegué a hacer una... Aparte, hoy estás luqueada casi como una notera. Se me dijeron que está fantástica Federica. Ernestina. Perdón, bueno. Bueno, no. Próximamente, Susana en Telefe. Y además, este lunes 22:30. ¡Hasta quiero ir a comer! Susana, muchas gracias. Nota así, exclusiva es. Exclusiva, sentada en el un shanket en el escalón de Susana. ¿Qué comemos? ¿Me quedo a comer? Bueno, si querés. Bueno, chicos. No puedo, porque tengo amigos. Otra vez voy a hacer una... Chao. Una comida para todos ustedes. 22:30 en Telefe este lunes. CQC. Gracias, Susana. Vamos. Tenemos promo en Caiga Quien Caiga.